Rápido, la semilla del Brasil, ¿cómo termina esta historia? Pues la COFEPRIS lanzó una alerta el viernes pasado, es decir, un comunicado a todas las secretarías de salud de todo el país, donde reporta el caso de la semilla de Brasil de Claudia Montesinos, que en un video o en una transmisión de Facebook Live el propio viernes, reconoce que va a dejar de vender ya la semilla de Brasil, que después de los operativos de decomiso, de aseguramiento, después de que le cerraron su local y después de que COFEPRIS advierte multas millonarias, pues se va a dejar ya de vender la semilla del Brasil. ¿Por qué? Pues porque no tiene permisos sanitarios y porque es tóxica, como siempre lo dijo el periódico Cambio. Veamos lo que dice Claudia Montesinos, la ex pues empresaria de la semilla del Brasil. Nunca daría algo que les afectara a alguien que ha tenido una amistad. Dentro de esas amistades tengo amistades de toda la vida. Bueno, este aviso es debido a la serie de información que ha ocurrido, debido a la visita de verificación de las autoridades y debido al aviso de COFEPRIS que se dio que nadie, absolutamente nadie, puede vender o anunciar semilla de Brasil. Soy una mujer que soy respetuosa de las leyes, de las normas. ¿Sabes qué? No nos pasaron la parte en la que dice que ya no va a vender la chingada semilla. Dice, nadie puede vender la semilla de Brasil. Oye, Doc, pero además aquí lo interesante es qué va a pasar con lo que estaba haciendo Nay Salvatore. Porque ves que ella dijo, yo a mí en mi Twitter, a mí pues ya de haber dicho, pues ya mejor no lo anunció. Bueno, creo que yo revisé su Twitter el viernes. Ahorita lo reviso. Porque lo que entiendo en el comunicado que llevas hoy en primera plana en el diario Cambio, por lo que leo, es que también el anunciar, el promover este tipo de puede ser sancionado. Claro, porque es ilegal, no está permitido. Entonces es como si estuvieras promoviendo algo ilegal, porque así lo entendí yo, estoy en lo correcto, doctor. Es correcto, no se puede ni vender ni promover. Ambas son actividades ilegales y las multas van de 1 a 3 millones de pues, pesos. Pues no, ya le dio frío a la Nay porque no, ya no ha subido leímos nada. Leímos la entrevista. ¿Eh? Leímos la entrevista del comisionado de COFEPRIS. Del comisionado, y yo creo que Montesinos también la leyó porque en la tarde fue que se subió este video. Pero además, este video rueda provoca una serie de respuestas de otras vendedoras. Una guerra de la guerra de vendedoras de las semillas de Brasil en todo el país. Porque resulta que esta señora, pues como que dándole una patada en la cola a su competencia, dice, pues tampoco se puede vender todas las marcas que hay de semilla de Brasil. Ni la semilla adelgazante medidas perfectas, ni la que vende la perra de Tabasco, ni la que vende la hija de la chingada de Colombia. O sea, le da una patada a todas las que decía que era su competencia, aunque ella decía que sí tenía permisos y todas las demás no. Y eso provoca una guerra entre vendedoras de las semillas de Brasil, brutal, la vendedora de semillas de Brasil de Tabasco, etcétera, etcétera. Este es el punto en el que Claudia Montesinos, con toda la mala leche del mundo, pues también dice, pues estas cabronas tampoco, si yo no vendo, estas tampoco. Si me hundo yo, se hunden ellas conmigo. A ver, por favor. Esto no tiene que ver con una marca, tiene que ver con un producto, y eso es lo que quiero dejar bien claro. A partir de hoy, nadie, absolutamente nadie, podrá vender semilla de Brasil. Dígase cualquier marca, como las que tengo aquí, como Natufon, SDB, Jackie Espinosa, Medidas Perfectas, Semilla de Brasil, entre otras. Nadie podrá vender semilla de Brasil. Así es que quiero puntualizar que no tiene que ver con la marca, sino tiene que ver con el producto. Ahí está, la mala leche de Claudia Montesinos. Se acabó la telenovela de la semilla. No sé si sea eso o lo que quiere es como llamar la atención de todas estas para unirse y armar un desmadre. La señora, la que vende medidas adelgazantes, PFP o todo lo que dijo, sí. Empezaron a hacer sus propios periscopes, sus propios videos, a decirle Claudia Montesinos que hoy te cierren, que hoy nos estés quemando también a nosotros, es tu culpa, porque tú te expusiste demasiado porque sabías que nuestro producto no era legal. Madres. Ándale. No, bueno, vi que también qué fea, señora. Te mandaron a contrató bots. No, yo creo que eran las vendedoras.
Porque son como 15. De a 6. Son como 15. Como 15. ¿Sí? Eran sus amigas. O ella parecía, pudo ser 15. Es que parecía. ¿Por qué? Porque, mira, los bots son de a 6, de a 20, de a 100, cuando son muy buenos. Digo, no todos, porque hay gente que no tiene tantos seguidores. Pero por los comentarios parecían... Sí, pues muy, muy, muy chavos.